Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo se sienten? Qué maravilloso, ¿no? Qué bonita se ve la iglesia así de llena. A pesar de estos tiempos de crisis que estamos viviendo nosotros, ¿no? Especialmente en esta pandemia. Sin embargo, tenemos el privilegio de estar aquí reunidos para glorificar el nombre del Señor. Bien, como lo hemos estado presentando, este servidor ha estado presentando una serie que tienen que ver con los eventos finales. En el mensaje que yo presenté la vez anterior, presenté el mensaje de la caída de las siete postreras plagas. No sé si se acuerdan, hablamos de eso. Y en esta ocasión, ¿qué viene después de la caída de las siete postreras plagas? O sea, acuérdense que ese es un corto tiempo. Recuerden que dice la inspiración de que el tiempo de angustia, cual nunca ha habido, desde que hubo gente hasta entonces, es un corto periodo de tiempo. Y dice la palabra de Dios que si no se acortase el tiempo, ninguna carne sería salva. Por eso, hermanos, es que el Señor nos insta, nos invita a que nosotros nos preparemos. Y es este momento que nosotros estamos viviendo, es el momento de preparación. No es nuestra intención crear un terror en nuestros mensajes. De hecho, nuestro mensaje es un mensaje muy fuerte, pero nosotros tenemos que saber que estas cosas van a pasar, estas cosas van a acontecer, y por esa razón es que nosotros tenemos que prepararnos. Prepararnos para estar firmes cuando vengan las pruebas, porque el Señor no va a llevar al cielo, no va a llevar al cielo personas que no estén preparadas. Por esa razón es que nosotros tenemos que prepararnos aquí, ahora, antes de ir al cielo. Ok, entonces, después de la caída de las siete postreras plagas, viene un tiempo de angustia, como lo estábamos mencionando, ¿verdad? Tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. O sea, ¿qué es lo que va a ocasionar ese tiempo de angustia cual nunca ha habido? Eso lo va a ocasionar es el decreto universal de muerte, que se va a dictar ¿contra quiénes? Contra el remanente. Contra aquellos que se oponen a las leyes del globalismo, a las leyes de un nuevo orden mundial. Usted sabe muy bien que se está levantando este nuevo orden mundial y un orden en el cual van a obligar a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a que se pongan la marca de la bestia, bien sea en la frente o en la mano derecha, y que ninguno va a poder comprar ni vender a menos que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Pero por otro lado, nosotros tenemos, y lo hemos estudiado, por otro lado hemos visto nosotros que la más terrible amenaza que cae sobre el pueblo de Dios está contenido ¿en dónde? En el mensaje del tercer ángel. Y dice claramente este mensaje, nosotros lo sabemos hasta de memoria, ¿sí o no? Si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿qué va a pasar? O recibe su marca en su frente o en su mano, va a beber del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Por eso es que la sierva del Señor dice que esa es la amenaza más terrible. Por un lado, Dios está amenazando a aquellos que reciban la marca de la bestia. Y por otro lado, el enemigo, Satanás, también está amenazando a aquellos que no se dobleguen
al nuevo orden mundial. No van a poder comprar ni vender. Y miren por dónde nos va a atacar el diablo. ¿Ah? No poder comprar ni vender. ¿Usted se imagina eso? No podemos comprar especialmente la comida, que es la primera necesidad. No vamos a poder comprar nada. Pero fíjense, hermanos, estas cosas no nos deben agarrar desapercibidos. ¿Por qué? El Señor nos ha dado suficiente orientación. La Biblia y el espíritu de profecía nos los ha dado el Señor. Nos ha dado preciosos consejos. ¿Para qué? Para que nosotros nos preparemos. La preparación a la cual nosotros debemos llegar es a desprendernos de todo lo material, de todo aquello que nos ate a este mundo. Por eso dice el Señor en su palabra que tenemos que hacer tesoros ¿en dónde? En el cielo. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer nuestro tesoro, ¿para qué? O sea, dejarlo todo para que cuando vengan estas leyes opresivas, nosotros no nos importe, bueno, nos quitaron la casa, nos quitaron todas las cosas, las propiedades. Hermanos, y hasta la familia nos va a odiar, especialmente aquellos que no compartan nuestra fe. Por eso dice el Señor en su palabra, el que no dejare padre, madre, hijos, eso es duro, ¿verdad? Por causa de mí, no es digno de mí, dice el Señor. ¿O es que acaso el Señor no prometió que nos va a dar 100 veces más si perdemos a nuestros hijos? ¿O es que acaso no hay una familia allá en el cielo que nos está esperando? Las dos terceras partes de los ángeles están allá en el cielo. Solamente una se perdió, pero aunado o unido a los ángeles, ¿ustedes se imaginan ver en el cielo a Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, los profetas, los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo? Y ver al Padre, no solamente por fe, sino verlo cara a cara. Pero para eso, hermanos, tenemos que alcanzar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros, como adventistas del séptimo día, ¿por qué nos llamamos adventistas? Bueno, tenemos que saber por de dónde viene ese nombre. Yo creo que todos los que estamos aquí entendemos qué significa ese nombre, ¿verdad? Adventistas. ¿Por qué somos adventistas? Porque esperamos o tenemos la esperanza y creemos que Cristo viene pronto. ¿O no lo creemos así? Todos creemos eso, ¿sí o no? De que Cristo viene pronto. Lo vemos en las señales en Mateo capítulo 24 cuando hemos leído, ¿verdad? Y habrá guerras, pestes, destrucción, hambres, terremotos. Hermanos, ¿todo eso se ha cumplido? ¿Todo eso se ha cumplido? Es decir, que ya el Señor está a las puertas. Estas cosas que estamos viendo, esta pandemia, todo esto apunta a que el Señor está más cerca que cuando creímos. Y por eso, hermanos, estas cosas nos deberían llevar a nosotros a prepararnos espiritualmente. ¿Y saben qué? El diablo está atacando, o nos está atacando especialmente en el tiempo. Ya nosotros no tenemos tiempo para dedicarle al Señor, por el trabajo, por los afanes, por diferentes cosas. Hermanos, aunque estemos en la ciudad, nosotros deberíamos de hacer el tiempo para el Señor. Deberíamos de poner en primer lugar al Señor, esa debería ser nuestra primera prioridad. Y por eso es que el Señor a veces permite que nosotros pasemos por aflicciones. ¿Para qué? Hermanos, para despertarnos. Porque a veces la comodidad nos lleva a olvidarnos del Señor, ¿sí o no? Por esa razón es que el Señor permite que pasemos por tribulaciones, por tristezas, por angustias, para buscarle a Él, para clamarle a Él. Eso es lo que Él quiere. El Señor quiere que aprendamos a depender de Él. ¿Por qué? Porque va a llegar el día en que nosotros no vamos a poder depender de nadie. La matutina, cada día con Dios,
hay una cita, la voy a parafrasear, dice: descubriremos que tendremos que desprendernos de todas las manos, excepto de la de Jesucristo. O sea, que vamos a descubrir que va a llegar ese momento, que vamos a tener que desprendernos de todas las manos, sin desprendernos de Jesucristo. O sea, el pueblo de Dios, hermanos, va a depender en su totalidad del Señor. Por eso es que van a clamar día y noche para que el Señor los libere en ese tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Bien, este tema se titula La Segunda Venida de Cristo. Nosotros lo hemos leído, nosotros lo hemos estudiado. Pero como cristianos que esperamos al Señor, necesitamos hoy por hoy estudiar estos eventos finales para que nos mantengamos en alerta, porque la venida del Señor está más cerca que nunca. Voy a leer una cita que está en El Conflicto de los Siglos. Voy a comenzar con una cita que está en El Conflicto de los Siglos, página 344. Hablando de la esperanza, porque nosotros como adventistas del séptimo día tenemos la esperanza de que Cristo viene, ¿sí o no? De que nos va a libertar de esta esclavitud en la cual nos ha metido el diablo. Y escuchen lo que dice esta cita, Conflicto de los Siglos, página 344. Dice lo siguiente: una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia es la de la segunda venida de Cristo, para completar la gran obra de la redención. Al pueblo peregrino de Dios, que por tanto tiempo hubo de morar en región y sombra de muerte, les es dada una valiosa esperanza inspiradora de alegría con la promesa de la venida de aquel que es la resurrección y la vida, para hacer volver a su propio desterrado. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las sagradas escrituras. Desde el día en que la primera pareja se alejara apesadumbrada del Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del prometido que había de aniquilar el poder destructor de Satanás y volverlos a llevar al paraíso perdido. Hubo santos desde los antiguos tiempos que miraban hacia el tiempo del advenimiento glorioso del Mesías como hacia la consumación de sus esperanzas. Bueno, nosotros en la Biblia podemos ver claramente los hombres del Antiguo Testamento, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, tenían su esperanza cifrada en el pronto regreso de nuestro Salvador Cristo Jesús. Pero hay algo que yo quiero en esta mañana aclarar, porque sea este tema de los eventos finales se ha prestado a especulación. Y una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que evitar es caer en la especulación, en el sensacionalismo. Hay muchos que se han levantado, y digo, hombres, grandes predicadores que nosotros conocemos, se han levantado tristemente, hermanos, para poner fechas a los eventos finales. Y yo quiero volver otra vez a sentar la base bíblica que yo senté en el primer tema que yo presenté aquí en relación a los eventos finales. El Señor, por supuesto, vamos a primeramente a buscar en nuestras Biblias, ¿verdad? Para que nosotros estemos claros en esto, que el Señor, nadie sabe, por supuesto, el día ni la hora en que el Señor va a venir a este mundo a buscar a su pueblo. Eso no lo sabe nadie, ¿verdad? En Mateo capítulo 24, versículo 36, dice estas mismas palabras. Mateo capítulo 24, versículo 36. Mateo capítulo 24, versículo 36. Escuchen bien lo que dice, hermanos, y tenemos que estar bien claros en estas palabras. Nosotros no debemos inventar algo que no esté de acuerdo a un escrito está.
Escuchen lo que dice aquí. Mateo capítulo 24, versículo 36, dice lo siguiente. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Lo ven? Yo creo que ese versículo es más que suficiente para que nosotros estemos claros que del día y la hora de la venida del Hijo del Hombre, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo lo saben. Hay otra cita más en cuanto a esto de las fechas que algunos le han colocado a los eventos finales. Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 y 6. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 y 6. Dice, Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 y 6. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Lo ven? O sea, ¿qué es lo que juró este ángel? Por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más. Aquí no se está refiriendo del tiempo de la venida de Cristo, aquí se está refiriendo al tiempo de, o que tiene que ver con las profecías de tiempo definido. Recuerden muy bien, hermanos, y esto es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. La última profecía de tiempo exacto o de tiempo definido llegó hasta el 22 de octubre de 1844. Ustedes saben muy bien que en esa ocasión Dios había levantado un hombre llamado Guillermo Miller, que él había predicado que Cristo iba a venir en 1844. Imagínense ustedes el mensaje que Guillermo Miller estaba predicando, que era contrario a lo que la gran mayoría de las iglesias en ese tiempo creían. La mayoría de las iglesias protestantes en ese tiempo estaban predicando que iba a venir un milenio de paz y de seguridad. Eso era lo que estaban predicando ellos. Imagínense ustedes este mensaje que estaba predicando Guillermo Miller, dando una fecha, y de hecho de él se estaban burlando. Y le decían justamente este mismo versículo de Mateo capítulo 24, versículo 36. Pero nadie sabe el día ni la hora. Oh, hermanos, interesante. Pero este hombre logró convencer los corazones de aproximadamente 50,000 personas que siguieron al principio a Miller. Y cuando el Señor no vino el 22 de octubre de 1844, de esos 50,000 quedaron aproximadamente 50 personas. O sea, quedó un remanente, y de ese remanente surgió el movimiento adventista que hoy por hoy le dio origen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero fíjense que ese remanente no perdió la fe en el pronto regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ellos no perdieron la fe. Ellos se mantuvieron firmes. Tanto es así que Guillermo Miller, cuando murió 5 años después, escribió una carta diciendo, no sean incrédulos, infieles. El Señor va a venir. O sea, con todo y que él recibió ese chasco, él siguió creyendo y murió creyendo que el Señor iba a venir pronto. Tanto es así que dice el conflicto de los siglos, que hay un ángel que está custodiando la tumba de este siervo fiel para despertarlo en la mañana de la resurrección. Qué privilegio, ¿no? Hermanos, este hombre murió pero convencido de que el Señor estaba cerca. Por esa razón, hermanos, es que hasta esa fecha llegó la última profecía de tiempo definido. Después de 1844 para acá, ninguna de las profecías del fin del tiempo
tiene una fecha definida. Y eso lo dice la sierva del Señor. Para los que tienen la Biblia de estudios, comentando estos mismos versículos que leímos, o comentando de Apocalipsis capítulo 10, versículos del 1 al 11, o sea, comentando todo el capítulo 10, la sierva del Señor dice lo siguiente, voy a tomar un extracto de este comentario que dice así: una persona que es nada menos que Cristo, así se titula este comentario, y dice así: este tiempo, cuando dice el versículo que el tiempo no sería más, este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo, ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. ¿Entendemos estas palabras? O sea, no va a haber otro tiempo definido de que para tal fecha se va a cerrar la gracia. Eso es antibíblico, hermanos, porque la palabra de Dios nos enseña, tanto la Biblia como el espíritu de profecía nos enseña, que de los eventos finales ninguno tiene una fecha definida. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. O sea, tanto la Biblia como el espíritu de la profecía nos confirma a nosotros, hermanos, que nadie sabe el día ni la hora de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí podemos saber que está cerca. Podemos saber que faltan pocos años, no sabemos cuánto, porque tampoco podemos ponernos a contar o a tratar de calcular el tiempo. Pero dice claramente la sierva del Señor, dice la Biblia, que nadie sabe el día ni la hora. Y es muy importante, yo hago énfasis en esto, porque hemos escuchado muchos predicadores que se llaman de la verdad presente y están poniéndole fechas a los eventos finales. Muy importante que tengamos claro, hermanos, qué dice el Señor en su palabra. Bien, ahora, hablando de la esperanza del pronto regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿cuáles fueron las palabras que dijo el Señor Jesús a los discípulos? Vamos al Juan capítulo 14, un versículo que hemos leído mucho, ¿verdad? Juan capítulo 14, y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Miren la esperanza que le dio el Señor Jesús a los discípulos. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. Dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿cuántas moradas hay? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se dan cuenta? Estas fueron las palabras de esperanza que le dio el Señor Jesús a los discípulos. ¿Ustedes se imaginan los discípulos, hermanos? Yo a veces yo me pongo a pensar, y a veces hay que ponerse en el lugar de los discípulos, cuando el Señor Jesús ya había resucitado, cuando estuvo 40 días con ellos, y ya el último día, cuando iba a ascender al cielo. ¿Ustedes se imaginan cómo se habrán sentido los discípulos cuando el Señor se iba? Tristes, porque su maestro ya iba a ascender al cielo. Ya habían entendido que el que estaba con ellos por 3 años y medio era nada más y nada menos que el Hijo de Dios, el Mesías que ellos estaban esperando. Y cuando ellos se dieron cuenta un poco tarde, cuando él estaba ascendiendo, estaban tristes. Por eso es que el Señor les dio estas palabras: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora, cuando el Señor dijo, voy pues a preparar morada, ¿será que el Señor tenía que construir esas moradas? No,
Ya esas moradas estaban listas. ¿A qué se refirió el Señor cuando dijo voy a preparar morada? Es porque el Señor iba a interceder por su pueblo. Ahora mismo, ¿qué está haciendo el Señor Jesús en el santuario celestial, lugar santísimo? Está intercediendo, está ofreciendo su sangre por cada uno de nosotros. Padre, mi sangre la derramé por ese hijo. Dale un tiempo más para que se arrepienta, Señor. Esas son las palabras que en este momento está diciendo el Señor Jesús por cada uno de nosotros. Y por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos esto, de que todavía no se ha cerrado la gracia para nosotros, pero va a llegar el día en que la gracia se va a cerrar y tenemos que prepararnos. No podemos perder el tiempo que estamos viviendo. Si nosotros creemos realmente que Cristo viene pronto, debemos vivir a la altura de esa creencia y no vivir como lo dice Mateo. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 24. Fíjense bien lo que dice en Mateo capítulo 24, justamente en las señales del pronto regreso de Cristo. Mateo capítulo 24, versículo 48. Mateo capítulo 24, versículo 48 al 51. Escucha lo que dice aquí el Señor. Dice: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, ¿cómo lo dice? ¿Será que lo dice de la boca para afuera? Yo no conozco ningún adventista que diga que el Señor está tardando. No lo he conocido todavía. Pero sí, no lo dice con la boca, pero lo demuestra con los hechos. Es muy diferente. Por eso dice claramente aquí, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Lo ven? Por eso, hermanos, la manera de vivir dice mucho de algunos hermanos, de algunos profesos cristianos. ¿Estamos viviendo a la altura del pronto regreso de Cristo? ¿O estamos viviendo como que si faltaran 1000 años más para que el Señor venga? Haciendo planes en el mundo. Así está viviendo la gran mayoría de los que profesan la verdad presente. No estamos hablando de los que están en tinieblas o los que no conocen las verdades que nosotros conocemos. Pero hermano, nosotros que conocemos estas verdades, ¿qué es lo que pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Que estamos viviendo como que si nada estuviera pasando? ¿Estamos haciendo preparativos nosotros como iglesia? ¿Como individuos? ¿Estamos preparando a nuestros hijos? ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios? Es la pregunta que nos podemos hacer. Bueno, dice el conflicto de los siglos, página 347. La venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos discípulos, la promesa que hizo el Salvador al despedirse en el Monte de los Olivos, de que volvería. Iluminó el porvenir para sus discípulos al llenar sus corazones de una alegría y una esperanza que las penas no podrían apagar ni las pruebas disminuir. Por eso fue que el Señor le dijo estas palabras a los discípulos. No se turbe vuestro corazón. O sea, por eso que cuando, o sea, que Él fue a preparar moradas y cuando venga, dijo el Señor, os tomaré a mí mismo. ¿Por qué el Señor Jesús no dijo y os tomaré a ustedes? Porque el Señor Jesús se va a identificar con su pueblo. Su pueblo va a reflejar su carácter de tal manera que el Señor se va a ver reflejado en cada hijo e hija de Dios, de ese remanente. ¿Por qué? Porque van a ser como unas piedras preciosas. Van a brillar y el Señor se va a ver reflejado en esas piedras. Hay una cita muy preciosa que está, creo que en Mensajes Selectos tomo 2, si no me equivoco, que habla sobre las piedras preciosas del templo celestial formado por hijos e hijas que han sido pasados por,
por el cincel, han sido escuadrados, pulidos por las pruebas. Oh, hermano, no le tengamos miedo a las pruebas. Yo creo que eso es uno de los grandes temores que nosotros tenemos como cristianos. Pero yo creo que el día que nosotros aprendamos, aquí hay algo más allá que las pruebas, nosotros vamos a pasarlas sin ningún temor. Porque eso es lo que pasa. Nosotros no nacimos para el sufrimiento. Todo hijo e hija de Dios nació para ser feliz, no para sufrir. Pero por causa del pecado es que ha venido el sufrimiento, y a través del sufrimiento es que el Señor va a purificar a su pueblo, para que su pueblo pueda reflejar el carácter de Cristo, para que podamos tener la paciencia, ese precioso fruto de los frutos del Espíritu Santo, la paciencia. Bien, ahora vamos a ver a algunos versículos que nos hablan de esa esperanza que tuvieron tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora mismo hablando de los patriarcas y los profetas. Ellos también tenían la esperanza en que Cristo iba a venir, a pesar de que habían muchos años antes, que fueron muchos años antes de esto, ¿no? Por ejemplo, el patriarca Enoc. Enoc creía que Cristo iba a venir, también lo profetizó. Eso está en Judas capítulo 14, Judas versículo 14, porque es un solo capítulo, ¿verdad? Judas versículo 14. Es un libro que está antes de Apocalipsis. Judas versículo 14. ¿Qué dice? De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. O sea, con estas palabras, Enoc estaba diciendo que el Señor iba a venir, ¿cuándo? Iba a venir pronto, ¿sí o no? Casi todos estos patriarcas, estos profetas creían que Cristo iba a venir en sus días. Ellos tenían esa esperanza viva. Oh, hermanos, ¿cómo es posible que tanto los patriarcas como los profetas creían, hasta los apóstoles también creían que Cristo iba a venir en sus días? Ellos nunca se imaginaron, y el Señor nunca les mostró que faltaban 2000 años más. ¿Ustedes se imaginan que el Señor les hubiese mostrado que todavía faltaban 2000 años más? Si hubiesen derrumbado, si hubiesen desanimado. Por esa razón es que el Señor no les reveló a ellos cuánto tiempo más faltaba. ¿Se dan cuenta el peligro de conocer los tiempos y las sazones a veces? Tenemos que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Abraham también creía que Cristo iba a venir pronto, el Hijo de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo del 8 al 10, el capítulo de la fe. Hebreos capítulo 11, versículos del 8 hasta el 10. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 16 de este mismo capítulo dice: pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Lo ven? Abraham creía que Cristo iba a venir también. O sea, creían que el Hijo de Dios iba a venir a esta tierra. Y así como Abraham, también el patriarca Job. Oh, este es un ejemplo que nosotros, es un ejemplo de fe. Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job capítulo 19, versículos del 25 al 27. Job capítulo 19, versículos del 25 al 27. Escuchen bien lo que dice, hermanos, este libro de Job. Job capítulo 19, versículos del 25 al 27, dice:
Escuchen estas palabras de Job, un hombre que estaba bien atribulado por el sufrimiento que estaba viviendo en ese momento, por la enfermedad que tenía. Dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Oiga, qué fe la que tenía Job. A pesar de todas las cosas que le pasaron. Hermano, esos son ejemplos que nosotros debemos ver. Y lo primero que a veces nos pasa a nosotros cuando nos viene una pruebita, a veces nos desanimamos tanto, hermanos. Por eso es que cada día, antes de que las pruebas nos lleguen, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pedirle al Señor que nos prepare, ¿verdad? Señor, ayúdanos a soportar el día que me toque la prueba. Ayúdame a soportarla. Por amor a ti, ayúdame a soportar esa prueba para dejarlo todo por amor a Cristo. Una de las cosas que va a hacer que el pueblo de Dios pueda soportar esas pruebas va a ser cuando el amor de Dios nazca en nuestros corazones. La ley de Dios se resume en dos mandamientos, cuya base es el amor de Dios en los corazones de los creyentes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De eso depende toda la ley y los profetas. O sea, toda la ley depende de eso. La base de la palabra de Dios está en el amor de Dios. Un amor que nosotros no conocemos, un amor que nosotros necesitamos cultivar ahora en este tiempo de gracia, para que cuando vengan las pruebas, nosotros podamos exclamar como exclamó Job: yo sé que mi Redentor vive, y aunque sea deshecha mi piel, podrán matar el cuerpo, pero el alma no lo pueden matar. Que nosotros podamos decir esas palabras. David también era otro que también tenía la esperanza en el pronto regreso de Cristo. Salmo capítulo 50, versículo 3. Salmo capítulo 50, versículo 3. Salmo capítulo 50, versículo 3. Dice así: vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él. ¿Lo ven? Estos patriarcas tenían la vista puesta en la venida del Hijo de Dios. Ellos le llamaban Dios en el Antiguo Testamento. Isaías también, el profeta Isaías, y todos los profetas tenían su esperanza en el pronto regreso de Cristo a esta tierra. Isaías capítulo 35, versículo 4. Isaías capítulo 35, versículo 4. Versículo 4. Dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Lo ven? Así como Isaías, todos los profetas del Antiguo Testamento tenían su vista puesta en la venida del Hijo del Hombre. Pero no solamente en el Antiguo Testamento, lo vemos mucho más en el Nuevo Testamento. La esperanza de los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Santiago, Santiago capítulo 5, versículo 8. También todos los apóstoles tenían la esperanza en que Cristo iba a venir pronto a esta tierra a buscar a su pueblo. Santiago capítulo 5, versículo 8. Okay, dice así: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Lo ven? O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo? ¿Cuál es nuestra tarea para nosotros podemos para que nos preparemos antes de que se cierre la gracia?
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Afirmar vuestros corazones. ¿De qué manera yo puedo afirmar mi corazón? A través del estudio diligente en la palabra de Dios, a través de la oración ferviente. De esa manera nosotros, teniendo esa comunión diaria, porque no es cuando yo pueda, es todos los días, todo momento, hermano. Por eso es que ahora nosotros tenemos que entender qué tiempo estamos nosotros viviendo. Un tiempo en el cual el enemigo de las almas se ha dado la tarea de robarnos el tiempo. Nos ocupa en cualquier cosa, nos distrae con cualquier cosa. Aún hasta con religión nos puede distraer el diablo. Pero por eso es que el Señor Jesús, a pesar de que estaba haciendo la obra, el Señor Jesús tenía que apartarse, irse a un lugar apartado con sus discípulos para tener una comunión con el Padre. El Señor Jesús pasaba noches enteras porque estaba tan ocupado en el día que no tenía tiempo y tenía que dedicarse esas horas para orar al Señor, para prepararse, para poder vencer en ese día que le tocaba, esas pruebas, esas tentaciones que se le presentaban al Señor. Hermanos, el Señor era 100% humano y el Señor pudo haber caído, el Señor pudo haber fracasado, porque tenía la naturaleza humana, fue 100% humano, pero también tenía la naturaleza divina. Y Él se hizo 100% humano, ¿para qué? Para dejarnos ejemplos a nosotros de que así como Él venció en la carne el pecado, así nosotros podemos vencer también en la carne el pecado. Él no dejó ejemplo, por eso es que nosotros debemos seguir sus pisadas. Bien, otro apóstol, bueno, el apóstol Pablo ni hablar, el apóstol Pablo tenía su esperanza cifrada en el pronto regreso de Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19, aquí en Tesalonicenses hay varios versículos que hablan del pronto regreso de Cristo, pero aquí en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, versículo 19, dice lo siguiente: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Lo ven? Y así como este versículo en el capítulo 4, versículos 16 y 17, también el apóstol Pablo habla de la venida del Hijo de Dios. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, otro apóstol que también tenía la esperanza en el pronto regreso de Cristo era el mismo apóstol Juan en el Apocalipsis. Vamos a buscarlo en Apocalipsis capítulo 22. Versículo 20, Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Dice Juan lo siguiente. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. O sea, Juan tenía también esa esperanza. El Señor se lo dijo, que él iba a venir pronto. Y fíjense las palabras que le dijo el Señor Jesús cuando estaba ya en la isla de Patmos recibiendo estas visiones. Le dijo el Señor Jesús a Juan: ciertamente vengo en breve. Imagínense ustedes esa palabra, en breve. Como les decía anteriormente, Juan ni ninguno de los discípulos se imaginaban que faltaban 2000 años, pero el Señor le dijo: ciertamente vengo en breve. ¿Para qué? ¿Por qué el Señor no reveló el tiempo, hermanos? ¿Ustedes se imaginan el desastre tan grande si el Señor hubiese puesto una fecha para venir? ¿Tuviéramos nosotros perdidos y a última hora arrepentirnos? Sin preparación nos hubiese agarrado ese tiempo. Yo creo que nadie se hubiese salvado. Por esa razón es que el Señor tuvo a bien ocultar la fecha cuando el Señor iba a venir. ¿Para qué? ¿Qué es lo que el Señor le pide a su pueblo? Que nos preparemos.
La sierva del Señor tiene una cita que dice, ¿verdad? Preparaos, preparaos, preparaos. Ese tiene que ser nuestra meta, nuestro objetivo. Eso debe ser nuestro diario vivir, hermanos. Si nosotros decimos que somos adventistas del séptimo día, si decimos que estamos en la verdad presente, ¿cuál debe ser nuestro objetivo? ¿Cuál debe ser nuestra primera prioridad? La preparación espiritual. Esa debería de ser nuestra prioridad. ¿O es que no creemos que los días se están acabando? ¿O es que acaso no creemos nosotros que nuestro tiempo personal de gracia se puede acabar en cualquier momento? ¿Ah? Y para esa persona ya llegó Cristo, porque la muerte es como un abrir y cerrar de ojos. O sea que una vez que una persona fallece, hasta ahí llegó el tiempo de gracia para esa persona. Por eso es que nadie sabe el día ni la hora. ¿Acaso usted puede saber cuándo usted va a fallecer? ¿O es que va a formar parte de ese grupo privilegiado que no va a conocer la muerte? ¿Tenemos nosotros ese conocimiento? No lo tenemos. Y como no lo tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Preparaos, preparaos, preparaos. Eso tiene que estar en la mente de nosotros si nosotros queremos morar con Cristo por toda la eternidad. Yo creo que ese es el objetivo de todos nosotros. Yo creo que aquí, que lo que estamos aquí, ninguno se quiere perder. Porque si nosotros estamos aquí, es porque queremos ser salvos. Ese es el propósito, ¿sí o no? No estamos aquí para divertirnos ni distraernos un rato. Estamos aquí ¿para qué? Porque queremos prepararnos. Queremos adorar al Señor. Queremos aprender a amar al Señor en espíritu y en verdad. Ahora, vamos a ver cuáles son los objetivos o cuál es el objetivo de la segunda venida de Cristo. Vendrá para la redención del hombre, como lo dice Lucas capítulo 21, versículo 28. Vamos a Lucas capítulo 21, versículo 28. Cristo viene para la redención del hombre. Lucas capítulo 21, versículo 28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. ¿Será que cuando estas cosas comiencen a suceder vamos a tener miedo? ¿Nos vamos a preocupar o vamos a tener temor? No. Más bien deberíamos estar contentos porque ya esto se va a terminar. Este mundo de sufrimiento ya va a llegar a su fin. Pero pareciera que hay algunos que no quieren que este mundo se termine. Porque tienen planes. Señor, no vengas todavía porque yo no me he graduado todavía. Y no he comprado la casa de mis sueños. O sea, hay algunos que todavía tienen sus esperanzas en este mundo. No anhelan una patria mejor. Se han conformado con este mundo tan desastroso que estamos viviendo. Hermano, cuando uno ve las noticias es para aterrarse de las cosas que están ocurriendo. Y gracias a que el Señor manda a sus ángeles para protegernos, no nos ha pasado lo peor. Pero el Señor, por eso es que el Señor tiene misericordia de su pueblo. Qué grande es el amor de Dios, verdaderamente. Bien, vendrá también para resucitar a los muertos justos, como lo acabo yo de leer en 1 Tesalonicenses 4:16. Pero vamos a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Dice así: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. O sea, con ese segundo objetivo, viene el Señor a esta tierra a buscar a su pueblo. También vendrá para destruir a los impíos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 y 8 lo dice.
Vamos allá. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Otro objetivo por el cual viene el Señor a buscar a su pueblo, vendrá para llevar al cielo a los justos vivos. Aquí en la Matutina Maranata lo dice, vamos a leerlo aquí en la Matutina Maranata, página 306, de fecha 27 de octubre. Dice así, Cristo va a venir en las nubes y con grande gloria. Le acompañará una multitud de ángeles resplandecientes. Vendrá para resucitar a los muertos y para transformar a los santos vivos de gloria en gloria. Vendrá para honrar a los que le amaron y guardaron sus mandamientos y para llevarlos consigo. No los ha olvidado ni tampoco ha olvidado su promesa. Volverán a unirse los eslabones de la familia. Está hablando, por supuesto, de la familia celestial, ¿no? Qué maravilloso, ¿verdad? Con esos objetivos viene el Señor Jesús en su segunda venida a buscar a su pueblo. Ahora, hay algo muy importante que nosotros debemos aprovechar, ya que estoy presentando este mensaje del pronto regreso de Cristo. Nosotros debemos entender, hermanos, hay iglesias que hablan de que el Señor Jesús viene en forma secreta, cosa que, por supuesto, la Biblia no nos dice absolutamente nada de eso. Bueno, hay un versículo solamente, con ese versículo nosotros pudiéramos demostrar, ¿verdad?, que el Señor no viene en forma secreta, y eso está en Apocalipsis capítulo 1. Con este versículo nosotros pudiéramos demostrar que el Señor no va a venir en forma secreta como muchas o algunas iglesias creen. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Un versículo que nosotros hemos leído mucho, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué dice este versículo? ¿Viene en forma secreta? ¿Qué acabamos de leer? Dice que viene con las nubes y ¿qué dice? Y todo ojo le verá. O sea que esto es un evento, así como lo dice en Mateo capítulo 24, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, todo el mundo se va a enterar de eso. Porque antes de que el Señor venga, ¿qué es lo que va a suceder en esta tierra? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que las potestades de los cielos y la tierra serán conmovidas ante la venida del Hijo del Hombre? O sea, hermanos, todo va a ser conmovido. O sea, este evento no va a pasar desapercibido como algunas iglesias pretenden enseñar a través de un rapto secreto. Imposible. Nada más con este versículo es más que suficiente para demostrar que el Señor va a venir en forma visible. Ok, ahora, vamos a buscar en 2 de Tesalonicenses, porque antes de que venga el verdadero Cristo, ¿qué va a pasar o qué dijo Pablo cuando antes de que venga Cristo, qué es lo que tiene que venir primero? Tiene que venir la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿verdad? 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 4. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 hasta el 4. Okay, dice así, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente
de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya nosotros sabemos, lo hemos estudiado, ¿verdad?, que antes de que Cristo viniera iba a venir la apostasía dentro de la iglesia. Pero no solamente eso, sino que también habla de que iba a aparecer el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya nosotros sabemos quién es el hombre de pecado. Hermano, nada más con estas palabras cualquier persona puede saber a quién representa. Porque dice que es objeto de culto, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Con estas palabras nosotros sabemos de quién se trata. Es un hombre. ¿Sí o no? O sea, hermanos, en otras palabras, dicho con nombre y apellido, el Papa, el representante de la Iglesia Católica Romana, dicho con nombre y apellido. ¿Ok? Pero antes de que Cristo venga, tenía que manifestarse este hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, fíjense bien, hermanos, hay una cita que yo quiero leerles en El Conflicto de los Siglos sobre el drama capital del engaño. Conflicto de los Siglos, página 682. Antes de que Cristo venga, va a aparecer el anticristo. ¿Ok? Y acuérdense, hermanos, que el diablo siempre ha engañado. Porque dice Mateo capítulo 24, versículo 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, si Dios le permitiera al diablo que engañe a los escogidos, imagínense, nadie sería salvo, ninguna carne sería salva. O sea, todo esto, hermanos, va a pasar antes que venga el Hijo del Hombre. Y el diablo cada vez va a ir perfeccionando más el engaño hasta que va a llegar al drama capital del engaño. Es decir, el engaño más fuerte y el más difícil de todos los engaños que el diablo haya hecho está aquí escrito en El Conflicto de los Siglos, en la página 682. El drama capital del engaño. ¿Cuál es ese drama capital del engaño? Conflicto de los Siglos, página 682, dice lo siguiente. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Satanás se va a hacer pasar por Cristo? Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como la consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. La gloria que rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. Imagínense ustedes eso. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Imagínense, tremendo engaño. Su voz es suave y apacible, pero a la vez llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales
y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo. Y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Nosotros pudiéramos decir, bueno, eso es fácil. Ya cuando él diga que ha cambiado el día sábado por el domingo, ya yo sé que entonces es el anticristo, ¿no, hermanos? Sucede que es tan terrible ese engaño que muchos de los que conocemos ese mensaje, por eso dice claramente la palabra de Dios, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque cualquiera de nosotros puede caer en ese engaño. A pesar de que el Señor está advirtiendo qué es lo que va a hacer aquí Satanás disfrazado de Cristo. Por eso es que muchos van a ser engañados. No dice poco, dice muchos van a ser engañados. Dice aquí, declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día, o sea, el sábado, blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. Oigan esto. Ahora termina diciendo esta cita. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. ¿Ustedes se imaginan eso, hermanos? ¿Ustedes se imaginan qué es lo que viene para el pueblo de Dios? ¿Por qué razón es que nosotros tenemos que prepararnos antes de que ese tiempo venga? Hermanos, nosotros tenemos suficientes evidencias, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía, para nosotros prepararnos para no caer en ese engaño, para escapar de las garras del diablo. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión. No permitir que el diablo nos siga distrayendo más de lo que nos ha distraído. Hermanos, el tiempo se está acabando. En esta mañana el Señor nos está haciendo un llamado. Si nosotros creemos en todas estas cosas que están ocurriendo, si creemos en la Biblia, en el espíritu de profecía, nos toca a nosotros hacer un cambio, una reforma en nuestras vidas, un cambio radical. Y echar mano de la salvación y la vida eterna que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. ¿O es que acaso el Señor no fue a preparar moradas para cada uno de nosotros? El tiempo se está acabando. Y es tiempo de que nosotros dejemos todo, como lo dice el himno. Dejo todo y sigo a Cristo. Ese debería ser nuestro sentir en esta mañana. Hermanos, ese es el llamado que nos está haciendo el Señor en esta mañana. Y yo creo que ya todo está servido en la mesa. Depende de cada uno de nosotros si tomamos estas palabras o las rechazamos. Porque no se rechaza solamente con salir de aquí bravo y irse de aquí porque me ofendieron con lo que me dijeron. No, ese no es el que rechaza. A veces el que se va, ese vuelve otra vez arrepentido. Pero los que estamos sentados aquí, que nos podemos gozar en este mensaje, podemos estar rechazando este mensaje con nuestra actitud, con nuestra manera de vivir. Y el Señor quiere que su pueblo se prepare, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por esa razón es que el Señor se ha demorado en venir, porque el Señor te ama. Cristo te ama a ti. El Señor quiere tu salvación. Por eso es que el Señor no ha venido todavía. Por eso es que el Señor todavía no ha permitido todos estos eventos finales. El Señor los ha frenado para que su pueblo se prepare. Porque vienen tiempos difíciles. Tenemos que estar conscientes de eso. Pero tener la suficiente fe de que aunque los cielos y la tierra se acaben, mi Señor me va a salvar a mí. Ese debe ser nuestro sentir en esta mañana. Bien, hermanos, vamos entonces a terminar con una oración. Todos los que puedan, acompáñenme para terminar con una oración.
Amante Padre que moras en los cielos, Señor, aquí estamos arrodillados ante ti, Señor, porque queremos ser salvos. Sálvanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, en nuestras debilidades. Es cierto que hemos sido débiles, quizás te hemos desobedecido, hemos hecho lo malo ante tus ojos, pero Señor, ayúdanos. No queremos perdernos, queremos salvarnos, queremos vivir contigo por toda la eternidad. Danos la fe que una vez fue dada a los santos, para que nosotros no neguemos tu nombre nunca, que no nos pase como le pasó a Pedro, Señor, sino que estemos firmes, anclados en la verdad, porque aunque se levanten todos los poderes de esta tierra contra nosotros, nosotros podamos decir, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. En esta hora te pedimos, Señor, que tú nos ayudes como iglesia, como miembros, como ministerio. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a que nosotros como iglesia podamos prepararnos para poder preparar a otros, para poderles decir a otras personas que tu venida está pronto y que tú vienes a buscar un pueblo santo sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por las bendiciones que tú nos has dado. Gracias por el privilegio de trabajar en tu obra, Señor. Y te pedimos una bendición muy especial por todos estos periódicos, para que puedan despertar a la gente, a este mundo que está en tinieblas, Señor. Este mundo que no sabe lo que va a suceder, lo que va a ocurrir. Y tú nos has dado a nosotros esta luz para que la compartamos con otros. Señor, aquí estamos, nos comprometemos ante ti a hacer esta obra para que el mundo conozca que tu venida está pronto. Y bendice todos estos periódicos, cada uno de ellos, para que puedan despertar a todos aquellos que lo reciban. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Te pedimos una bendición muy especial por los alimentos que hemos de compartir. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a crecer en la gracia, a que seamos un pueblo santificado en la verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este día de sábado. Gracias por tus bendiciones, porque todo esto te lo pedimos y te lo rogamos, dándote las gracias, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.